Liturgia de las horas, sábado de la semana 17 del tiempo ordinario, del común de pastores para un santo presbítero. Salterio 1, 31 de julio, San Ignacio de Loyola, presbítero. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmodia. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Salmo 122. El Señor esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Pasa Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Del libro de Jeremías 17, 9, 10. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Preserva a tu hijo de la arrogancia. Oremos, Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que inflamados en tu amor te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.